No olvides que si te gusta mi video, debes suscribirte a mi canal y hacer clic en el botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. ¡Comenzamos! Calabaza para la diabetes. Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy quiero presentarte un vegetal que se ha ganado la fama de ser excelente para combatir la diabetes. Si quieres saber, sigue viendo el video. Propiedades de la calabaza. Este maravilloso vegetal es de los más altos en antioxidantes, vitaminas A, C y E, además de la riboflavina o vitamina B2 y otras del complejo B. También está cargado con muchísimos minerales como el manganeso, el potasio, hierro y fósforo. De igual forma, contiene un nivel alto de fibra que lo hace ideal para tratar esta enfermedad. Beneficios de la calabaza para diabéticos. Esta es recomendada dentro de las dietas especiales para diabéticos porque es excelente con la regeneración de las células dentro del páncreas, lo que será de gran ayuda para la enfermedad. Además, tendrás un sistema inmunológico más fuerte, tu circulación sanguínea y salud visual mejorarán. ¿Para qué sirve la calabaza en la diabetes? Gracias a que posee fibra, colabora con la insulina al ayudarla a mantenerse en los niveles correctos, lo que afectará de manera positiva a la glucosa en la sangre y a su vez podrá reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. También es buenísima para prevenir cataratas, degeneración macular y otros problemas de la vista. Puré de calabaza para bajar el azúcar. Tomarás 2 tazas de calabaza picada en trozos y sin corteza. Las pondrás en una olla con agua a hervir hasta que esté suave. Luego pasarás a una licuadora sin el agua con un trozo de cebolla, una ramita de perejil y medio vaso de agua. Una vez esté lista, sirves y colocas una cucharadita de aceite de oliva. Puedes tomarlo en las cenas. Jugo de calabaza para la diabetes. Toma 2 tazas de calabaza sin concha picada en cubos y échalas en una licuadora junto a un vaso de leche de almendras, 2 cucharadas de semilla de chía o ajonjolí, un chorrito de extracto de vainilla y una taza de hielo. Procesas todo junto y sirves. Tómalo todos los días como merienda después del desayuno. Semillas de calabaza para diabéticos. Otra parte importante del vegetal son sus semillas. Estas contienen más cantidad de proteínas y fibra que la misma pulpa. Además poseen magnesio, potasio y zinc, lo que es ideal si quieres tratar la presión arterial y por supuesto eliminar la diabetes. ¿Cómo hacer semillas de calabaza? Estas puedes encontrarlas en tiendas naturistas o de semillas ya listas para el consumo. Sin embargo, puedes hacerlas desde casa sin ningún problema. Tomarás una cuchara y sacarás todas las semillas contenidas dentro de una calabaza. Estas las lavas y colocas en una bandeja a tostarse en el horno por unos 40 minutos. Y así de fácil estarán listas. Calabaza para la diabetes. Las semillas puedes agregarla a cualquiera de tus comidas y aportarles nutrientes mientras combates la diabetes. Igualmente te recomiendo que consumas calabaza regularmente y puedas disfrutar de todos sus beneficios. ¿Te gustó mi video? Pues te invito a suscribirte y activar el botón de la campanita. Comparte mi video con todos tus amigos y familiares. Dale me gusta y déjanos tu comentario abajo. Aquí te dejo 2 videos que sé que te encantarán. Hasta luego.